Mis queridos mini markets, muy buenos días. Mi nombre es Alex Tienda y el día de hoy me los llevaré de viaje por Alaska para que conozcamos juntos el crucero de Royal Caribbean, Ovation of the Seas. Es la primera vez que hago esto, la verdad estoy emocionado y estoy algo nervioso. Vamos a esperar ahorita nuestro turno. ¡No puedo! Está muy difícil. Minimarkets, bienvenidos a un nuevo video de viaje en crucero. Si ustedes son seguidores de este canal, ya sabrán que anteriormente he subido otros videos sobre cruceros con viajes por el Caribe o mostrándoles cómo es el crucero más grande del mundo. Y si son nuevos en el canal y no los han visto, los invito a disfrutar de este playlist que hice con todos mis videos de cruceros para ustedes. Pero lo bonito de viajar en cruceros es que hay tantos barcos diferentes y tantos destinos interesantes en el mundo que jamás terminaríamos de conocerlos todos. Y es por eso que para este viaje decidí hacerles varios videos. En este primer video les platicaré sobre el viaje en crucero por Alaska. ¿Cuánto dura? ¿Qué lugares visitan? ¿Y cómo se vive la experiencia? Y también les hablaré sobre lo impresionante que es por dentro el crucero en el que viajé. Pero como ya les he mostrado cómo es un crucero por dentro en otros videos, ahora solo les mostraré las actividades y entretenimiento que tienen en este crucero en específico y que no había encontrado o no les había mostrado antes en otros videos. Y ya en los próximos videos les hablaré sobre los precios y actividades que pueden disfrutar en cada destino que visita el crucero durante el viaje. Así que dicho esto, sean bienvenidos a nuestro viaje por los impresionantes paisajes de Alaska, a bordo del crucero Ovation of the Seas de Royal Caribbean. Pero antes de empezar, les quiero dar un tip para que ahorren dinero en su noche antes de subir al crucero. Mini Marquez, muy buenos días. Hoy es el día de nuestro crucero y ya nos tenemos que ir al puerto de Royal Caribbean aquí en Seattle. Estamos justo a un lado del aeropuerto donde ustedes seguramente van a llegar, que es el Seattle Tacoma Airport. Ahora, para la terminal de cruceros está al norte de la ciudad y un Uber o un taxi les va a cobrar como $80. Entonces, yo lo que les recomiendo es, incluso en la noche que lleguen, no se vayan para allá. Quédense acá, que esta zona es mucho más barato los hoteles. Y ya en la mañana, como nosotros, ya toman el transporte público. Buenos días, ya estamos a punto de abordar el Ovation of the Seas. Miren nada más, qué chulada de crucero. Amo los cruceros de Royal Caribbean. Creo que ya somos los últimos en abordar. O sea, estábamos a nada de perder el crucero, de que ya se acabó, ya nadie sube. Afortunadamente lo logramos. Ya estamos entrando en este momento. Vean nada más, qué chulada. Es una belleza y se los voy a enseñar todo el crucero. Les va a encantar. Bueno, una vez que ustedes abordan el crucero, les van a dejar sus maletas que ya previamente ustedes dejaron allá con las personas que las suben. Las llaves las van a encontrar. Este es como su buzón. Siempre en un crucero ustedes tienen como un buzón. Entonces aquí les van a haber dejado ya sus llaves, que tenemos aquí las de Alex Tienda y Itzamna, por favor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Tenemos muy buena vista. Es habitación con balcón. Ustedes en un crucero tienen diferentes niveles de habitaciones. Hay unas más económicas que otras, obviamente. Entonces, pues bueno, la habitación con balcón es como de las que está en medio. Hay otras que son como suite, hay otras que tienen balcón, pero hacia adelante o hacia atrás están un poquito más caras, pero con esta vamos a tener una vista preciosa. Entonces bueno, ya vamos a conocer ahorita el cuarto más adelante. Ahorita tenemos que ir a comer y va a ser el Sail Away Party. Ya nos vamos a ir de Seattle y les quiero mostrar pues todo el paisaje, porque se ve muy bonito aquí la salida de Seattle. Esta es nuestra habitación y aquí vamos a estar pasándola chido bomba. Muy bien amigos, ya son las 4 de la tarde, ya fuimos por un poquito de comida para saciar nuestra hambre y justo en este momento a las 4 es cuando zarpa el crucero. Ahora ahí les va un tip para cuando ustedes hagan su viaje, es que se vengan a la parte de hasta arriba y traten de llegar a tiempo para pues ganar alguno de estos lugares. En este momento no hay tanta gente, entonces pues no es como tan complicado agarrar un lugar justo en la bardita para que ustedes puedan disfrutar de la vista mientras salen. Pero por ejemplo en Miami, cuando hicimos el crucero de Bahamas, ahí sí se llenó mucho, entonces pues para que puedan tener una bonita vista y saludar a toda la gente que está ahí como en la playa de Miami. Y ahorita en este momento ya estamos saliendo. Eso que vemos allá al fondo es la ciudad de Seattle y vamos a estar saliendo ahorita con unos paisajes muy bonitos y muy preciosos, ¿sí o no, señora? Ahora, ya que estamos a bordo del crucero y estamos iniciando el viaje, les comparto esta información que les va a servir mucho. Primero que nada, ¿cuánto dura un viaje en crucero? Dependiendo de los destinos, hay algunos que duran entre 2 y 15 o hasta 30 días. Pero en el caso de Royal Caribbean, para el destino de Alaska, que fue el crucero que yo tomé, cada viaje dura 7 días, iniciando y terminando en la ciudad de Seattle, Washington. Y durante tu viaje, hay días que visitarás algún destino de Alaska o Canadá y otros días que pasarás en alta mar. Los destinos que visitas durante este crucero son Juneau, que se escribe Juneau y es la capital de Alaska,
Skagway, que es un pueblo pequeño con paisajes impresionantes, y el último día visitarás Victoria, Canadá. Pero también habrá un día que, aunque no bajas del barco, visitarás Glacier Bay, que es una bahía con uno de los glaciares más impresionantes que podrás ver en toda tu vida. Y ahora te preguntarás, si el viaje dura 7 días y solo paras en 4 destinos, ¿qué sucede con los días que pasas en alta mar? Pues aunque no lo creas, este barco de 15 pisos, que en realidad se le llaman cubiertas, tiene hasta lo que no te imaginas, y te puedo asegurar que en ningún momento de tu viaje te me vas a aburrir. Pero si no me crees, aquí te comparto algunas de mis experiencias que grabé para ti. Amigos, acabamos de zarpar ya de la ciudad de Seattle, ya nos vamos rumbo a Alaska. Y ustedes saben que Alaska está cerca del Polo Norte. ¿Quién vive en el Polo Norte? Exactamente, y no viaja en trineo, Santa viaja como un campeón. Miren nada más a quién me encontré. Hola, ¿cómo estás? Hi. Miren, para que vean, porque hay muchos que dicen ser Santa Claus, incluso por ahí hay algunos que se toman ese carro. Pero miren, aquí está Santa Claus, tiene su anillo que lo acredita, thank you very much. Bueno, vamos a seguir este crucero, nos lo vamos a estar encontrando por aquí, vamos a estar 7 días compartiendo crucero y seguramente por allá en Alaska también lo veremos. Bye. Y ahora que ya estábamos en alta mar, era momento de comenzar a explorar el barco y disfrutar de la gran variedad de actividades que puedes hacer sin costo adicional durante tu viaje. Para empezar, nos dirigimos a una de mis partes favoritas del crucero, el Seaplex. Seaplex es una zona de entretenimiento y deportes que se encuentra en la parte trasera del barco, abarca dos cubiertas entre la 14 y la 15, y además de incluir zonas de juegos como consolas de Xbox, mesas de ping pong y hockey de mesa, la pista principal del Seaplex es convertible y durante tu viaje se transformará en diferentes actividades como carros chocones, canchas de deportes, pista de patinaje y hasta escuela de trapecismo. Amigos, nos vamos a subir los carritos chocones en este momento. Escuchen la canción. Esa canción es la que pongo siempre en mis videos. Y bueno, vamos a empezar ahora los carritos chocones aquí en el crucero. Amigos, ahora estamos en un lugar del barco que se llama el Club 720. Es como un antro que se convierte en diferentes cosas. Hay espectáculos y hay cosas muy padres. Y ahorita justo está esto que es como una discoteca silenciosa. Básicamente funciona en que ustedes se ponen estos audífonos y van a ver que hay dos colores. Los verdes traen una canción. Ellos están escuchando algo diferente a mí. Yo estoy escuchando, miren. Michael Jackson. ¿Quieres? Not my son. Está chida. Your favorite song. The night is young, and you got me going on every single Market. Hemos llegado a nuestro primer destino de este viaje en crucero por Alaska a bordo del Ovation of the Seas. Estamos en este momento en Juneau, Alaska. Y en este video solamente nos vamos a enfocar en lo que es el crucero, qué cosas padres tiene, qué actividades, etcétera. Entonces, vamos a ir a recorrer ahorita Juneau y les voy a platicar. Vamos a hacer un paseo en helicóptero, vamos a ir a un glaciar. Y todos esos paseos que vamos a estar haciendo en cada uno de los destinos los van a poder ver en videos separados, en donde les voy a explicar cómo es la experiencia, qué cosas les recomiendo, algunos tips y sobre todo los precios para que ustedes puedan planear sus vacaciones en crucero. Ahora sí, dicho esto, regresamos al crucero porque este video es el del crucero y nosotros ya nos vamos a pasear a Juneau, Alaska. ¡Woo! ¡Ay, qué bonito atardecer! Amigos, ya hicimos fast forward hasta este momento en donde ya regresamos al crucero después de un día muy bonito disfrutando aquí en Juneau, Alaska. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este momento? Nos vamos a subir allá. Vamos a seguir disfrutando del crucero y en esta ocasión a subirnos a esa que es la North Star. Es como un mirador, es una especie de grúa que te sube y tienes unas vistas preciosas. Ahorita desde ahí vamos a poder apreciar el atardecer de aquí antes de partir hasta nuestro siguiente destino. Amigos, estamos ya en esto que es North Star, uno de los atractivos principales de Ovation of the Seas. Yo me tengo que callar porque creo que nos van a dar una explicación. Vamos a dejar que nos den este bonito paseo en esto que es North Star, en Ovation of the Seas.
después el siguiente paso es hincarte y ya después levanta las manos y como que va subiendo dificultad, está entretenido. Después de esto nos vamos a ir ahorita, ahí es donde hacen lo del paracaídas indoor skydiving, o sea, el paracaídas como adentro. Vamos a esperar ahorita nuestro turno, está muy chido. Muy chido. Quise hacer piruetas, pero no, está muy complicado. Todavía. Mi recomendación. Cuando vayan a hacer esto, sí, llévense una toallita o tráiganse la bata que les da Royal Caribbean. No se las da, pero se las presta Royal Caribbean aquí. Porque el agua está calentita, está deliciosa. Pero el aire sí está bastante, sí te enfría mucho. Y ahorita me voy a ir a cambiar porque vamos a ir ahora a hacer carritos chocones o trapecio. O no sé ni qué hay, pero hay muchas cosas. Y luego nos toca hacer paracaídas. Hacer paracaídas, vamos a ir a nuestra clase de trapecio. Amigos, buenos días. Vamos a pasar ahora a nuestra clase de trapecio. Y bueno, es la primera vez que hago esto. La verdad estoy emocionado y estoy algo nervioso porque no sé qué tan bueno sea yo para hacer piruetas. La verdad es que soy muy tronco en ese tipo de cosas. Entonces supongo que aquí tienes que ser muy atlético y muy gimnástico, cosa que no tengo, no cumplo esos requisitos. Pero se ve muy divertido, entonces ojalá pueda lograr aunque sea una maroma. Estoy nervioso, bastante nervioso, la verdad. Ya somos trapecistas. Al final tenía que aventarme un backflip. Yo en mi cabeza lo veía como algo posible. No, eso fue la clase de trapecio aquí a bordo de Ocean of the Seas en Royal Caribbean. Ahora nos tenemos que ir a otro lugar del barco porque vamos a hacer indoor skydiving. Buenos días, estamos en otra actividad más, en esta ocasión en un salón de clases. Uno viene a los cruceros a divertirse, pero también a aprender, ¿por qué no? Y el día de hoy vamos a aprender en esta escuelita del crucero llamado Vida. Sí, vamos a aprender a volar, vamos a hacer precisamente esta actividad. Entonces nos van a dar ahora una clase en donde nos van a explicar todos los pormenores. Yo los voy a cortar aquí para no perder nada de lo que tengo que poner atención. Y ahorita los veo ahí arriba, bye. Amigos, qué chida experiencia y más, vean además con estos paisajes. Esto es como la vida real, o sea, lo que estás haciendo ahí, sí es como se siente en realidad aventarte, ¿no? Vamos ahora a quitarnos esto, a entregar el equipo, porque hay otras cosas que hacer aquí en el crucero. Yo creo que podríamos irnos a ver una filarmónica tocar, o podríamos ir a una obra de teatro, o podríamos ir a un restaurante de especialidad, no lo sé, en un crucero nunca se sabe. Les vamos a enseñar ahora una de mis partes favoritas del crucero y que de hecho está en varios cruceros de Royal Caribbean. No en todos, pero en Ocean of the Seas sí lo encuentran, y es un bar biónico. ¿Qué es un bar biónico, Alexandra? Un bar con robots. Un bar con robots. Ustedes están acostumbrados a que van a un bar o a una cantina o a un antro y está el cantinero sirviendo los tragos. Él es muy bueno preparando los tragos, no digo que no, pero ¿se imaginan que en lugar de cantinero tuviéramos a un robot? Bueno, tenemos dos en este caso, y en la parte de arriba tenemos todas las botellas de las bebidas. Vamos a hacer una prueba, nosotros vamos a pedir nuestro trago por acá. Ok, el momento de la verdad. Oye, sí está bueno. Yo los invito a que lo hagan. La verdad está divertido y es como muy interesante ver cómo un robot te prepara tu bebida. Está muy interesante y sobre todo vengan como en la tardecita, que es cuando se pone aquí buen ambiente. Es como una especie de bar cool del futuro. Estamos a punto de hacer otra de las actividades que más nos emociona de este crucero, porque todas son emocionantes. Vamos a escalar una roca. Aquí se van a preparar ustedes, les van a poner su arnés y suben.
siente bien cool. Awesome. ¿Qué tal el brinco? Esto era lo que me dio más miedo. Subir está emocionante, pero la bajada está muy buena. Listos y disfrazados de patinadores. Vamos ahora a intentar pararnos. Yo no he hecho esto desde los 70s. A ver cómo me va. Está bien difícil. ¡Ah! No puedo. Está muy difícil. Y así, después de toda una semana llena de diversión, actividades y paisajes impresionantes, llegábamos al final de nuestro viaje. Pero aún no llegamos al final de nuestra serie, porque en los próximos videos te compartiré cada uno de los destinos que visitamos, los precios y los mejores consejos para que puedas planear tus próximas vacaciones. Y hemos llegado al final de nuestras vacaciones, ya estamos viajando del crucero y sé que ustedes están igual de tristes que nosotros, pero les tengo una buena noticia. Ya se estarán preguntando, ¿pero cómo le puedo hacer yo? ¿Cuánto cuesta? Quiero ir a visitar Alaska. Precios, precios, precios. Es lo que todo el mundo quiere saber para planear sus vacaciones y siempre me lo ponen en los comentarios de los videos de los cruceros. Así que bueno, para ustedes les tengo la buena noticia. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones porque el siguiente video es exclusivamente de precios. Les voy a decir cuánto cuesta el crucero, qué te incluye, qué no incluye, costos extras, comidas, todo lo que necesiten saber, las excursiones, todo. Entonces, bueno, en ese video van a conocer todos los precios y podrán planear sus vacaciones. Y además, los invito a que aquí abajito en la cajita de comentarios me pongan a qué otros lugares les gustaría que viajáramos, porque hay cruceros a todos lados. Por último, me despido. Mi nombre es Alex Tienda. Yo soy Alexandra. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en el próximo video.